El pueblo está avanzando más que nada, con su idea de crearse un buen canal, más que ultravalorado será. ¿Qué pasa, compañeros y compañeras? Soy el Porru y este nuevo vídeo a hoy, 6 de enero, Día de Reyes. Os deseo todo feliz Día de los Reyes Magos. Pues os voy a enseñar que, aparte de la silla gamer, que me trajeron los reyes. Pues en verdad son tres cosas si se incluyen a la silla gamer. Pero bueno, antes de deciros qué cosas son, que son de verdad cosas muy interesantes, quiero que dejéis un buen like a este vídeo, comentar, suscribiros a mi canal, activar la campanita para que nunca perdáis ningún vídeo y compartir el vídeo con todos vuestros colegas o familiares, porque así vamos a hacer una comunidad mucho mayor. Bueno, os voy a enseñar qué me trajeron los reyes y también van a ver extras sobre la silla gamer, ¿ok? Y bueno, chavales, voy a empezar a explicar. Comenzamos con este mapa mundi. Sí, tiene todos los países del mundo, capitales, ciudades pobladas. Pero no es un mapa mundi cualquiera, sino es una alfombrilla de ratón que sirve para tus comodidades y que para que, si quieres estar cómodo para si, mientras estás jugando el teclado y el ratón del ordenador. Pues venía dentro de esta caja de gaming. Mirad, está chulo. Me contaban que este mapa mundi se iluminaba por la noche, pero no era de verdad. Pero aquí está la América, África, Asia, Europa, Españita, que es el país en el que vivo yo, y bueno, la Oceanía. Y continuamos. Viste, y también que en mi estantería había como una caja de zapatillas Nike, ¿verdad? Pues os cuento, es un regalo de Reyes también. Aún no la he visto las zapatillas, pero tienen que estar guapísimas. Un momento, la estoy abriendo. Mirad, estas son las zapatillas Nike que me trajeron los Reyes. Me las voy a probar y os voy a decir cómo están. Mirad cómo me quedan las zapatillas Nike. Pues la verdad es que me quedan bien. Son muy cómodas, pero algunas me aprietan mucho porque es la primera vez que las pruebo. Y bueno, ahora vienen los extras sobre la silla gamer que me regala, que es un regalo de Reyes adelantado, según indiqué en ese vídeo en el que la enseñé. Y no vayáis porque hasta aún no se terminó. Y bueno, ok, chavales, lo que os voy a contar sobre mi silla gamer que me regalaron los Reyes con antelación, pues son mis expectativas de cómo iba a ser el aspecto de la silla. En verdad, me la esperé que fuese de un color rojo, que era de mi color favorito, igual que el que se mostró en el mapa mundi, en la sombrilla del ratón. Aunque también es un color negro y gris, que también es que me sirve, como bien indicaba el meme shitpost. También me la esperé más grande, porque para que se notase bien en todos los futuros vídeos que haga. Pero de todas formas está cómodo en ella y es una grandísima mejora para el canal. Y bueno, el vídeo ya se terminó. Espero que os hayan gustado o interesado y eso que me han regalado los Reyes este día de hoy. Posiblemente me pueden dar casco gamer nuevo, pero puede que sea a la tarde. O no sé. Y bueno, hoy se vienen como dos o incluso tres vídeos más como máximo. Y nos vemos en el próximo vídeo del Porru. Me despido. Chao, chavales. Nos vemos. Put it out the coop at the light.